Oh,
fidelidad, tu fidelidad es grande. Abrir nuestras Biblias. El Salmo 104. Salmo 104. Amén. Salmo 104. Vamos a leerlo todos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío. Mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Él fundó la tierra sobre los cimientos, no será jamás removida. A tu represión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. Él riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Allí anidan las aves, en las hayas hacen su casa la cigüeña. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. He
allí el gran y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Todos ellos esperan en ti para que les des comida a su tiempo. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hábito, el hálito, dejan de ser y vuelan al polvo. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Vamos a leer todos el 35. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Amén. Pueden tomar su lugar. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Seguiremos escuchando esta mañana el mensaje del profeta titulado El Dios rico en misericordia. Y el profeta dice: ahora, Dios siempre asemeja a sus profetas a águilas. ¿Y qué fue? Moisés fue su mensajero. Y ellos estaban siguiendo a Moisés. Y esas fueron las alas de águilas en las cuales ellos fueron llevados porque él estaba llevando el mensaje de Dios. Y eso fue lo que la gente estaba siguiendo. Ellos estaban siguiendo a Dios a medida que seguían a Moisés con su mensaje de liberación. Y la Biblia dice que ellos no perecieron con aquellos que no creyeron, porque Dios fue rico en misericordia a ellos por cuanto ellos estaban siguiendo sus mandamientos. Dios desea que nosotros sigamos sus mandamientos. Podríamos decir lo mismo acerca de Coré y Datán y los suyos, aquel pueblo incrédulo, mientras trataron de personificar, ellos quisieron injertar algo en el programa de Dios. A ellos no les gustó el programa de un solo hombre. No les gustó eso. Ellos mismos tenían que tener algo que hacer. Coré dijo: pues mira, Moisés, hay otros hombres santos además de ti. ¿Tú crees que eres la única, o más bien el único grano de arena en la playa? Y dijo: tú no debes hacer eso, y hay más hombres aquí. Y Moisés sabía que él habría de llevar los hijos a la tierra prometida, por cuanto la promesa fue dada a él. Y él tenía que llevarlos a la tierra prometida. Y hoy el Espíritu Santo está aquí para vindicar la palabra de Dios. Y esas son las alas de águila en las que debemos estar montados. No alguna teología hecha por el hombre, pero nosotros debemos montarnos sobre las alas del águila hacia la tierra prometida. Y entonces tenían pensado reunir un grupo de gallinas allí, pensó Coré, usted sabe, para venir y personificar a esta águila. Y cuando lo hicieron, Dios dijo: sepárate de ellos. Y él hizo desaparecer ese mundo.
Él hubiera hecho desaparecer la cosa por completo, toda la creación, pero Dios fue rico en misericordia para con aquellos que intentaban seguir su palabra. Siempre, Dios rico en misericordia. Muchos vinieron acá de este lado con Moisés, pero Dios hizo abrir la tierra e hizo que se tragara al incrédulo. El incrédulo siempre perecerá. Aquellos que no creyeron, aunque salieron y caminaron por un tiempo, pero ellos, Jesús dijo, todos ellos están muertos. Y muerte es aniquilación. Ellos están muertos. Piensen en ellos. Salieron, vieron las maravillas de Dios, vieron la gran mano de Dios, se gozaron con el maná, y cuando estuvieron allá, le pusieron atención a un hombre llamado Balaam, quien pervirtió el camino de Dios por sus enseñanzas contrarias a la palabra. Todos somos hermanos, así que reunámonos. Y es otro sistema de Balaam el que se está levantando hoy en día. Juntémonos todos. Eso no funcionará. Caminemos con el águila, Jehová águila. Ustedes son aguiluchos. De todo ese grupo entero hubo solo tres que se salvaron, Moisés, Caleb y Josué. Los demás perecieron en el desierto. Jesús así lo dijo en San Juan capítulo 6. Dios, en misericordia, no les dejaría perecer con los demás incrédulos. Todos aquellos murieron allí mismo en el desierto y están todos muertos. Dios salvó a Moisés y a los creyentes águila, por cuanto ellos tuvieron respeto a su palabra. Y hoy en día, amigos, la única manera que tendremos favor con Dios, Dios es rico en misericordia hoy, pero tenemos que respetar lo que Él ha dicho al respecto. Usted no puede tomar lo que otra persona dice, usted tiene que tomar lo que Dios dice. Él ha dicho, la palabra de todo hombre sea mentira y mi palabra sea verdadera. Hoy se nos dice todo lo que tienen que hacer en muchos lugares es unirse a la iglesia, tener un credo o algo semejante, o decir alguna oración, o firmar su nombre en algún libro, o ser rociado, o ser bautizado de cierta manera o algo así. Que eso es todo lo que usted tiene que hacer, pero eso está errado. Para ser un águila de Dios, usted tiene que seguir la palabra día tras día. Usted tiene que continuar y alimentarse con la palabra. Ahora, los hallamos después de ese tiempo murmurando nuevamente, debilitados en fe después de que Dios les había mostrado misericordia, y los hallamos murmurando contra Dios, y cuando lo hicieron, estaban muriéndose de picaduras de serpientes. Bueno, lo merecían. Ciertamente que sí, cualquier persona que errara en la palabra de Dios e hiciera las cosas que ellos hicieron, ellos merecían morir. Cada uno de ellos merecía morir en el desierto. Pero cuando estaban tan enfermos que aún el doctor Moisés y ninguno de ellos podía hacer alguna cosa y estaban muriendo por miles, pero Dios, rico en misericordia, Él preparó una vía de escape para aquellos que le creerían. Él formuló un antídoto para eso al hacer que colocaran en alto la serpiente de bronce. Dios preparó una vía de escape para que sus hijos creyentes pudieran ser sanados. Dios está interesado en todo lo que está errado, en todo lo que usted participa. Todo camino de la vida, Dios está interesado en usted. Usted es su hijo y Él es rico en misericordia. Él quiere hacer algo por usted. La gente pecó más tarde al tomar esta misma cosa que Dios les había dado para su redención por la serpiente de bronce, lo cual representaba al pecado ya juzgado. Y ellos pusieron a este don como ídolo. Y nuevamente entró el pecado. Dios no compartirá su gloria con nadie. Por lo tanto, no podemos tener dos, ni tres, ni cuatro dioses. Hay un solo Dios. Él no compartirá su gloria con ninguna otra cosa. Él es Dios solo. ¿Ven?
Así como los paganos tienen muchos dioses, nosotros tenemos al único Dios, y Él no compartirá su gloria con ningún otro, tampoco permitirá que alguna cosa sea un ídolo frente a Él. Aunque Él había hecho una expiación para el pueblo, y era la palabra de Dios, estaba correcto, pero cuando ellos llegaron a idolatrar aquella cosa, entonces se metieron en problemas. Ahora esa es la misma cosa, pienso yo, que ha sucedido en nuestras edades de la iglesia. Dios nos envió el mensaje de Martín Lutero con su mensaje, Juan Wesley, luego el mensaje pentecostal. ¿Pero qué hicimos con todo eso? La misma cosa que aquellos hicieron con la serpiente de bronce. Lo idolatramos, diciendo, yo pertenezco a esto, yo pertenezco a aquello. ¿Ven ustedes? Pertenecen a algo sin la sinceridad que viene con la adoración genuina y santa de la palabra. ¿Qué pasó? La Biblia nos es dicho en la Biblia que el profeta tomó el ídolo y lo destruyó. Aleluya. Lo que necesitamos en la escena hoy en día es un profeta que destruirá el ídolo de las denominaciones que piensan que van a entrar en el cielo solo por pertenecer a algún credo o alguna denominación. Eso necesita ser destruido, quemado y botado. Dios está lleno de misericordia. Él es rico en misericordia. En el día cuando todos hubiéramos estado allá afuera en ese caos de tinieblas, mas Dios, rico en misericordia, nos ha enviado el real y genuino Espíritu Santo con su propia interpretación de ello. Aquí mismo en el edificio cada noche, Dios, rico en su misericordia. Qué maravilloso hallamos que Él es. Sí, Señor. Ahora, todo lo que ellos pensaron que tenían que hacer era acercarse a esta víbora o a esta cosita que Dios había hecho allí. Había mandado a Moisés hacer y que lo alzara en el poste y que podían ser sanados sin nada de sinceridad. Simplemente se pararon a mirarlo y así comenzaron a idolatrarlo. Luego Dios mandó un profeta y lo destruyó. Ahora, todos los que rechazaron mirar a la serpiente allá en el desierto, perecieron. Ahora, Dios prepara un camino, pero si usted rechaza mirarlo, si usted se queda sentado al otro lado de la calle, si usted se mantiene con algún credo y rechaza ver directamente a la palabra y considerar si es correcto o no, todos los que rechazaron mirar perecieron. Y Dios es un Dios incambiable. Y todos los que rechazaron mirar perecieron. Y así es hoy, la misma cosa. Entonces el pueblo pecó después y como siempre han hecho, e hicieron el ídolo de esa cosa, haciendo de ello tratando de obtener sanidad, sinceridad. Y ellos pertenecían a algo, y así como se hace hoy en día. Y entonces vemos que allá la diferencia era que Dios era una buena expiación, una buena señal para aquel tiempo. En aquel tiempo estaba bien, pero era solamente para aquel tiempo, para aquella jornada. Solo para eso funcionaría, para aquella jornada. Y el mensaje que trajo Martín Lutero de justificación fue correcto para la edad de Lutero, pero hasta allí llegó. Santificación estuvo bien en la edad de Wesley, hasta allí llegó. Luego entramos a la edad pentecostal y la restauración de los dones es una cosa muy buena. Fue muy bueno en aquella edad, pero ya estamos avanzando más allá de eso ahora. Estamos más allá de eso. Tan seguro como existe el mundo, tenemos que llegar más allá de esta cosa. Por cuanto hemos hecho la misma cosa con esto como ellos hicieron allá, haciendo un ídolo. Yo pertenezco a este orden de eso, yo pertenezco a ese orden de eso. Dios enviará a alguien que hará pedazos de esa cosa y la hará pedazos y confirmará su palabra. Toda la palabra. Noten. Alabado sea Dios.
Ahora vemos que eso es la verdad. Dios, rico en su misericordia. Luego, cuando el profeta destruyó esto, eso los dejó sin ninguna señal de sanidad, de expiación, por cuanto su ídolo estaba destruido. Pero Dios, rico en misericordia, les hizo otro. ¿Y qué fue lo que hizo? Él movió las aguas en el estanque en el templo, y muchos vinieron y fueron sanados al entrar en el agua. Jesús vino a este mismo estanque y vio un hombre que había estado acostado allí por muchos años, esperando el movimiento de las aguas. ¿Ven? Dios, rico en misericordia, aunque ellos idolatraron esa cosa, aunque el profeta tuvo que despedazar esa cosa, Dios les preparó otro camino porque Él es rico en misericordia. Él desea que sean sanos y Él preparó un camino para su sanidad. Ahora, aquello ocurrió y el mundo llegó a ser más y más pecaminoso todo el tiempo. Y por fin, el mundo llegó a ser tan pecaminoso que Dios lo pudo haber destruido. Él dijo en Malaquías 4, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él pudo haberlo hecho, solo la cuestión. Pero luego, Dios, rico en misericordia, Él envió un Salvador, Jesucristo. Él envió a Jesús para ser Salvador y sanador, por cuanto dijo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado, para el mismo propósito. Él, la expiación, sobre eso es que tenemos derecho, nada sino la expiación. Lo que Jesús compró con su sangre, sobre eso es que tenemos derecho. Y la Biblia dice, mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que nosotros podemos reclamar, por cuanto eso es lo que la expiación por la cual estamos parados mandó para nosotros, Dios rico en misericordia. Esta habría de ser una expiación eterna, porque Él mismo vino. Dios mismo vino en la forma de carne pecaminosa para proveer una expiación eterna. Y Él sufrió en la carne e hizo la expiación. Luego volvió nuevamente en la forma del Espíritu Santo para confirmar la expiación. Cuando ni la serpiente de bronce ni el agua movida podía hacer esto, todo enfocaba en aquella expiación perfecta. Dios, rico en su misericordia, ha hecho esto. Ahora, hoy, siendo el día en que estamos viviendo, hemos pasado por todas estas edades de la iglesia y hemos llegado a explicar todo hasta la nada. Nuestros teólogos del día han perdido ese lado de la cosa. Ellos lo explican todo para otro día, para otra edad, algo distinto, muy atrás, allá muy lejos. Y la sanidad divina casi había quedado en nada. Casi no se hallaba a nadie que la creyera. Ellos se mofaron de esto. No hace más de 20 años estaban mofando de esto. Los pentecostales casi se habían apartado de esto. Ellos lo comenzaron en los días primitivos, pero se apartaron de ello. Y vean cómo hicieron. Ahora tienen una locura denominacional, corriendo para todos lados, cada quien con su credo. Pero en vez de aceptar la luz, cuando la luz viene, ellos se organizaron y se formaron credos, cada uno dando su vuelta y haciéndose un credo, una doctrina y manteniéndose en esa doctrina. Y luego le quitaron tantas cosas hasta que el Espíritu Santo no podía entrar ya en la iglesia. Llegaron a ser simplemente otro ídolo como la serpiente de bronce. Llegó a ser una idolatría. Cada persona dijo, yo pertenezco a esto y yo pertenezco a aquello. Fue una idolatría. ¿En qué enredo estábamos en el tiempo del fin? Pero Dios, rico en su misericordia, ha enviado nuevamente el Espíritu Santo sobre nosotros y está vindicando su palabra en esta noche como prometió que haría. Dios prometió que haría estas cosas. Vean lo que Él hizo.
Vean lo que Él hizo. ¿Cómo es que ahora podemos ver que Él prometió que ciertas cosas sucederían en cada edad? Y hallamos que sucedió exactamente como Él dijo que haría. Por cuanto Él es rico en su misericordia, para siempre tener misericordia para cumplir toda palabra que Él ha prometido. Él tiene que hacerlo, y siempre para permanecer Dios. Él siempre hace esto, su palabra siempre se cumple en su tiempo, su simiente que Él sembró en la tierra. ¿Qué hizo? Él la colocó aquí en la palabra, y esa es su simiente. Y cada vez que a la edad llega, esa simiente se madura, y luego llega una reforma. Y Él lo prometió, y así sucede. Ahora, nosotros no merecíamos estas cosas. Nosotros no merecíamos las bendiciones de Dios, porque nosotros habíamos salido tras las cosas del mundo. Habíamos entrado en el error de Caín. Caín edificando su altar tan bonito y una iglesia bonita y colocándose flores y pensando que así era exactamente, que fueron unas manzanas o peras o granadas o lo que era que su padre y su madre habían comido en el huerto del Edén, lo que los echó fuera. Así que él ofreció eso nuevamente a Dios y Dios lo rechazó. Pero Abel, por fe, ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Y hoy la Biblia dice en Judas que han seguido el camino de Caín y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Ven? Siguieron en el camino de Caín, edificando altares, edificando iglesias, denominaciones, poniéndole muchas flores, cosas grandes, más miembros que todos los demás, aceptando cosas, cualquier cosa que llega por allí, que brinca y salta, o que da la diestra de compañerismo, o que fuera bautizado de cierta forma, o que hablara en lenguas, o que corrió por todo el edificio, ponen su nombre en el libro, correcto. Y luego le dan la espalda a la verdad genuina cuando es predicada y la niegan. ¿Cómo puede ser así? Noten bien el enredo en el que estábamos. Noten, y la Biblia dijo, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Perecieron en la contradicción. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? Pues, ¿piensas tú que eres el único hombre santo? Pues Dios, todos nosotros somos santos. Toda la iglesia es así. Todos, juntémonos todos. Así debemos hacer. Allí es donde perecieron. En eso. Y nosotros verdaderamente lo merecíamos. Merecíamos ser aquello. Pero Dios, rico en misericordia, nos ha sacado de todo ese caos y nos ha permitido ver la cosa antes de que llegue, rico en su misericordia, y nos ha enviado nuevamente un avivamiento de sanidad divina y el derramamiento nuevamente del poder de Dios. Según la historia, ningún avivamiento ha durado más de 3 años. Este avivamiento ya lleva 15 años. Ha estado encendiendo fuego alrededor del mundo. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? Dios, rico en su misericordia, no porque nosotros así lo deseábamos, o más bien dicho, porque así lo merecíamos. Solo piensen en lo que ha hecho. Dios los bendiga.